La administración de Jesús Aguilar Padilla arrancó casi de manera paralela que el gobierno de Felipe Calderón, por lo que fue el sexenio del inicio de una narcoguerra con secuelas que se mantienen activas, flagelando a todo el país. Pero el pasado 30 de enero, el exgobernador sinaloense perdió la batalla contra el cáncer de próstata que padecía desde hace años. Murió sin ser cuestionado, sin ser llamado a cuentas por una clase política que lo protegió cuando se fue de Palacio de Gobierno y fue despedido con los honores de todo un hombre de Estado por ser el principal empleador de quien ahora da órdenes desde el tercer piso. Fue mi amigo siempre, soltó Rubén Rocha Moya, sin recordar que fue amigo de quien gobernaba cuando los cárteles desangraban el Estado. La muerte de un hombre pareciera que todo lo purifica y clarifica. Fue un hombre que cumplió con Sinaloa, cumplió con su familia y por eso tiene el derecho de irse feliz, sentenció el gobernador Rubén Rocha Moya al encabezar el homenaje de cuerpo presente que le rindió a su antiguo jefe político, Jesús Aguilar Padilla. Ahí en la explanada de Palacio de Gobierno, frente a los hijos e hijas de Aguilar Padilla, Rocha Moya peroró lo magnánimo que fue un político del PRI, pues desde su óptica fue un hombre de convicción democrática. Jesús Aguilar fue un hombre de principios y de convicciones democráticas. Él contendió y ganó la gubernatura. Luego se presentaron circunstancias en su relevo y respetó estrictamente los resultados. No pasó nada en Sinaloa más que el reconocimiento a los procesos democráticos. Esa convicción democrática, exclamó el gobernador. Y es que Rocha omitió señalar en su discurso que a fin de su sexenio, Aguilar impuso contra viento y marea a su compadre Jesús Vizcarra Calderón como candidato a gobernador, torciendo el proceso de selección del sucesor al interior de su partido, el PRI. De hecho, Aguilar Padilla pasó a la historia como el gobernador que decretó que la violencia era algo normal en Sinaloa, pues al ser cuestionado por la prensa en 2006, declaró que los hechos violentos eran normales, por lo que no tendrían de qué sorprenderse. Su periodo concluyó en 2011 con 6.623 homicidios dolosos, es decir, poco más de 1.100 por año en promedio. La liga de Aguilar con el mundo criminal se ventiló en la ejecución de su secretario de turismo, Antonio Ibarra Salgado, y su escolta, Encarnación García Valdés, el 22 de diciembre de 2009. Ambos fueron acribillados con fusiles AK-47 y pistolas FN Herstal, llamadas matapolicías, al puro estilo del narco en el Puente Hidalgo en Culiacán. La versión que se hizo más popular en medios y en la población fue que haya sido la propia camarilla mafiosa en el poder quien haya ejecutado al exsecretario de turismo, dado que él tenía conexión con los círculos político, criminal y empresarial. Según trascendió, Antonio Ibarra Salgado estaba siendo investigado después de que fueron cerradas unas casas de cambio de las que funcionan por la calle Juárez. Se dijo que en ese operativo fueron detenidas unas personas de nombre Julio y Luis Ibarra Salgado, hermano del exsecretario de turismo, aunque este se movió rápidamente para que lo dejaran en libertad. Además, luego de esta barrida por las casas de cambio, días después se dio el cateo en el exclusivo fraccionamiento Los Álamos, donde vivía el Güero Ibarra. Una semana después de este cateo, fue asesinado Ibarra Salgado, quien supuestamente estaba siendo un sujeto incómodo para la camarilla mafiosa en el poder por esta línea de investigación, y decidieron hacerlo a un lado porque tenía mucha información que no era conveniente que se difundiera. También se manejó que lavaba dinero para narcos locales. El Güero Ibarra introdujo a dos de sus sobrinos a la política, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, el Frijol, quien trabajó directamente con él en la Secretaría de Turismo, que se creó en el segundo año de gobierno de Aguilar. Era el encargado de cerrar convenios y negocios a nombre del tío en dicha secretaría. Actualmente ya sin los colores priistas y ondeando la bandera morenista, ocupa la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Congreso local. El segundo sobrino es Germán Ibarra Ramos, quien es secretario particular del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Desde luego, el Congreso del Estado en mano de los priistas siempre aprobó todo lo que enviaba Aguilar desde su despacho. Sus cuentas públicas eran impecables y hubo pocos escándalos de corrupción, ya que lo que no arreglaban en lo oscuro lo hacían en los medios que recibían una buena tajada del presupuesto. Uno de los escándalos más visibles con el narco fue la aparición de una nómina encontrada en la residencia de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, tras su detención en la colonia Burócrata, en Culiacán. Allí aparecieron altos mandos de la administración aguilarista, desde personajes incrustados en la Procuraduría hasta mandos de seguridad pública. La estrategia del gobierno aguilarista fue el silencio y entregar los mandos operativos de las corporaciones a los militares, y de esta manera desentenderse de la violencia que subió como espuma en 2008, en pleno sexenio de Aguilar. En la Secretaría de Seguridad Pública tenía a su amiga Josefina García, quien a su vez también se desentendió de los problemas que surgían cada semana en el estado por el conflicto de una guerra entre los narcos.
En este periodo fue cuando los centros penitenciarios se convirtieron en verdaderos reductos del crimen organizado y se destapó el cinismo con que operaban las corporaciones policíacas. Aún así, Aguilar Padilla se empeñó en sacar adelante su proyecto transaccional de impulsar la carrera de su compadre y socio de los negocios, Jesús Vizcarra Calderón. Pero la contienda electoral de 2011, con la asfixia de los grupos criminales debatiéndose en el estado, fue su Waterloo. Si bien a Aguilar Padilla nunca se le acusó de ser parte o proteger al crimen organizado, sí se le cuestionó la omisión, pues las corporaciones a su cargo no fueron saneadas de corrupción, y el servicio público también quedó severamente expuesto. Pero uno de los grandes errores fue hacer candidato a Jesús Vizcarra, el empresario de la carne que fue exhibido como compadre de Ismael El Mayo Zambada. La relación de Aguilar y Vizcarra no solamente era política, sino comercial, ya que en los años 90, el segundo hizo socio de sus negocios a un naciente abogado que incursionaba en cargos públicos, a la sombra de Renato Vega y posteriormente Juan Millán. Para Millán Lizárraga, Vizcarra era un político impresentable. Aguilar decidió tomar distancia de su padre político, dándole la espalda a él y a su gente. Fue así como Mario López Valdés se convirtió en la apuesta de Millán para combatir la imposición de Vizcarra. Al momento de definirse las candidaturas en 2010, Maloba quedó fuera de la contienda debido a un esquema de elección que le daba pocas ventajas, por lo que renegó de su propio partido y renunció al PRI. Así encabezó la fórmula de la oposición, del PAN, PRD y Partido del Trabajo. Si algo hizo Maloba para romper con el cacicazgo formal del PRI, fue el alto nivel de violencia histórica hasta ese momento, desde las masacres en calles y colonias hasta enfrentamientos con las fuerzas del orden. A pesar de las recomendaciones de bajar a su delfín de la contienda electoral para no dañar al partido y menos para perder la gubernatura, los compromisos obligaron al finado exgobernador a mantenerse firme. La campaña del 2010 se la llevó de calle Maloba, que supo acumular la rabia de miles de familias agraviadas por las políticas aguilaristas y la forma de manejar la administración pública en la más profunda opacidad. Por más que a golpe de discurso se quiera hacer ver que su sexenio fue una buena administración, lo cierto es que más de una década después, los desaciertos se olvidaron y las obras humanas se acentuaron. El fin del proyecto aguilarista terminó con la derrota impecable de Vizcarra en las urnas, y con ello se creó la idea de un maximato millanista, pues Maloba recuperó la figura de Juan Millán para su gobierno. Sin embargo, con la muerte los enemigos se neutralizan. Y ahí fue en el homenaje de cuerpo presente realizado en Palacio de Gobierno, con funerales de Estado y exequias oficiales, Juan Millán sentado a la diestra de Rocha, tan cerca, pero tan lejos, hombres que manejan los hilos del poder en Sinaloa.